El canal comunitario TV San Jorge lidera la campaña Ocaña sin Hambre, una iniciativa que busca ayudar a la población más necesitada en este tiempo de emergencia, gracias a la vinculación de los comerciantes de la parte gastronómica. Durante los días de esta semana se han entregado alimentos en los sectores más vulnerables de Ocaña, siendo el barrio Nuevo Horizonte el punto donde el día de ayer el equipo de trabajo de SUCAP TV San Jorge junto con los trabajadores del restaurante La Ocañerita entregaron 100 arepas rellenas para mitigar un poco las necesidades de los habitantes de este sector. Decirles que primero dar gracias por la cena que dieron hoy a la comunidad del barrio Nuevo Horizonte, dar gracias a la microempresa que pues hizo el aporte a esta situación y de antemano pues decirle al gobierno municipal, al gobierno nacional o a las entidades que están encargadas con las ayudas humanitarias que qué ha pasado con la comunidad del barrio Nuevo Horizonte. Aquí en el barrio Nuevo Horizonte hay muchas necesidades. A veces los que vienen a mirar podrán mirar, sí, casas con sus fachadas, podrán mirar calles pavimentadas, pero estamos en una situación que el que menos piensa uno, ese es el que tiene la necesidad. Necesidades que evidentemente son muchas, pues es un sector con gran población de menores de edad, adultos de la tercera edad y personas que viven del trabajo que realizan día a día. Está duro porque mi esposo trabaja construcción y ahorita pues no ha podido volver a trabajar. Y mi mamá pues enferma y eso. ¿Qué tiene su mamá en estos momentos? Pues ella es discapacitada y ella casi no camina y hay que tenerla todo el tiempo con pañal y comprar los medicamentos, los pañales y los alimentos. ¿Cómo han hecho ustedes en este tiempo de cuarentena para sobrevivir? ¿Cuántos habitan acá en Socal? Acá habitamos 5, mi esposo, el niño y mi mamá y yo. Y ahorita pues a ella hay que comprarle todo porque la EPS pues no me da lo que se necesita para ella. Y hay que comprarle el insur y todo eso. Los habitantes esperan la solidaridad de los ocañeros y la ayuda de los entes encargados para poder sostener su núcleo familiar y mantener una digna calidad de vida. Supuestamente que llegaban las ayudas el lunes. Ya ahorita estamos otra vez en el mismo lunes, 8 días, y no ha llegado nada. Entonces, pues, a ver qué está sucediendo con estos recursos que la gente lo necesita. Y pues, sí, eso era lo más importante. Es tiempo de ayudar a quien lo necesita. El canal comunitario TV San Jorge tiene las puertas abiertas para todo tipo de donaciones que deseen realizar para llegar a estos sectores, porque unidos somos más para tener una Ocaña sin hambre.